Hola amigos, el día de hoy vamos a ver un video inédito de Dog Day. Así es, Dog Day, una escena secreta en PoePlayTime Chapter 3. Pues así es, se ha revelado una escena secreta que de verdad me tiene impresionado bastante. Así que bueno, vamos a reaccionar a esta escena secreta y a ver qué ocurre en este video. Así que quédate hasta el final porque no solo eso. Vamos a ver esto. Pero ¿qué ocurre aquí, amigos? ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Esto es como el principio del Chapter 3, ¿no? Recuerdo este mundo, así lo recuerdo. Pero vale. Vean cómo es que todo está bastante pesado aquí. Y. ¡Ay, Dios mío! Ahí está Dog Day. Ese es Dog Day. Primera vez que no lo vemos en otro lado, que no sea en su mundo, ¿eh? No puedo creerlo, vean. Aquí tiene el cuerpo completo y es bastante alto. Aquí no está crucificado Dog Day. No puede ser, ahí está Catnap. No, amigos. No, ahí viene Catnap. No. Dog Day, sal de ahí porque Catnap te va a hacer algo. No. Amigos. No, pobre Dog Day otra vez. Ay, no. No, pobrecito Dog Day. Con razón así quedó, amigos. Así quedó Kafnag, le cortó las piernas. Con razón quedó así. No puede ser. Y así lo va a agarrar y lo va a crucificar. No puedo creerlo, amigos. Que estoy impresionado con esta escena secreta de Poppy Playtime, que nos la trae nuestro amigo Lazy Playtime. Por si quieren ir a su canal, ahí tiene más, pero más videos. Vamos a reaccionar un poco aquí a cómo es que está su cuerpo completo de Dog Day. La verdad es que a mí me ha impresionado bastante el ver este tipo de videos. Porque vean, no me lo creo que esté completo lo que es su cuerpo, ¿eh? Con que así se ve. La verdad es que está bastante alto. Y bueno, la verdad es que en la historia de Dog Day, pues nunca mostró ser un personaje maligno. Al contrario, él fue creo que de los únicos personajes de PoePlayTime que siempre tuvieron buen corazón. Y eso es bastante raro al verlo en la saga. Pero vamos a ver aquí cómo es que vean, cómo es que está prácticamente viéndote. Y la verdad es que no me gusta cómo es que Cagnaf lo mete así para cortarle los pies con razón. Bueno, las piernas con razón. En el juego ya Dog Day está sin nada, ¿eh? Y aquí lo agarró y todo y lo llevó a la máquina. Lo vemos de nuevo, amigos. Con razón lo llevó así y se lo llevó, ¿eh? Se lo llevó Cagnaf. Eso lo cual me ha dejado flipado, amigos. Pero vale, vamos a ver este otro video que me ha impresionado también. Que este es un adelanto del Chapter 4 del Poppy Playtime. Mating with Claticor, vale. Clafticor. Que Clafticor, pues es un personaje en el cual muchos han dicho que va a ser uno de los enemigos principales en Poppy Playtime Chapter 4. No sé ustedes, pero yo la verdad es que creo que sí va a ser así porque hubo muchas referencias a él en el Chapter 3. Vamos a ver cómo es que aquí te persigue este Crafticore. Vean, un tipo mundo similar a lo que fue la muerte de Miss DeLay. Así fue prácticamente. Entonces, es un mundo similar, ya lo vimos. Y aquí obviamente cruzas y todo. Y viene por ti, Crafticor. Vale, yo creo que ahí ya no va, ¿eh? Esto es un adelanto de lo que será un mundo similar en Poppy Playtime Chapter 4. La verdad es que es bastante bueno este chico al crear animaciones. Y me ha impresionado mucho cómo es que ha hecho las animaciones de Crafticor y demás. Eso sí, me ha impresionado. Pero vale, vamos a ver este otro video. Que este es de nuestro amigo. De nuestro amigo Boogie Hoogie, que también se encarga de hacer animaciones. Y vamos a ver el día de hoy qué animaciones nos trae, ¿vale? Esto creo que es The Meeting with Piggy Piggy, ¿vale? Vamos a ver. Creo que este es un adelanto de lo que será desde el principio del Chapter 4, que ya han salido varios rumores, ¿vale?
Vale, pues aquí podemos ver prácticamente cómo es que es la continuación, el principio de lo que será nuestro capítulo 4 en Poppy Playtime. El capítulo 3 literalmente inicia luego, digo, finaliza, y el capítulo 4 inicia luego. Y veamos, estamos en el túnel y estamos en el elevador con Poppy, ¿vale? Ok, esto me ha parecido fantástico. Vean cómo es que aparece todo esto de este lado. Y vale. Vale, pues está perfecto aquí como nos está hablando lo que es Poppy. Y nos está diciendo un poco de lo que va a ocurrir. Y veamos cómo es que trata de huir este chico, pero no puede ir a algún otro lado. Aquí se avienta, pero vamos a ver dónde sale. Es que no se la van a creer. A ver, vamos aquí. Prácticamente es el inicio de lo que es el Chapter 4. ¡Ay, miren! Ahí está Kissy Missy. Al final no la mataron, amigos. Al final no la mataron. No le pasó nada, así que que esténse tranquilos porque Kissy Missy se encuentra bien. Vean, está bastante bien, ¿eh? No le pasó nada. Vale. ¡Ay, vean! Esos son los animalitos que salen en el mundo de Top Day. No puede ser, ¿qué le van a hacer a Kissy? No, no puedo creerlo. No, amigos. Esto no tenía que ser así, ¿eh? Si le van a comer a... Se van a comer a... Aquí sí, Missy, se la llevan y se la van a comer, no puedo creerlo. Hay que ayudarla. Hay que ayudarla ahí, amigos. No puede ser. Vale, aquí tienes que ayudar a Kissy Missy, ¿eh? Porque en serio sí se la iban a llevar. Y eso la verdad es que está bastante feo. Vamos a ver de este lado. Vale, lo ha cerrado la puerta. Pero Kissy Missy sigue atrapada, ¿eh? Sigue atrapada, eso no me gusta. Ay, mira, ahí está Oli y lo que es Poppy. ¿Ya vieron? Aquí se encuentra Oli. Ese Oli de verdad que es bastante... bastante molesto, pero no ha salido aquí. One day, his experiment went wrong and an accident occurred. The staff took him to the hospital. The doctor said that Ollie had problems with his eyes, promised that he would recover soon, but he was never released back. Vale. They hid him, and I haven't seen him since. I can only communicate with him by phone, just like you. Well. I hear something delicious. No puede ser. Ahí viene Ollie y está controlando a Kissy Missy en el final. De verdad que esto es impresionante para mí el ver este tipo de videos, porque me dan una idea de lo que va a ser lo que es el Poppy Playtime Chapter 4. Así que bueno, amigos, yo también jugué un juego que es muy similar al Chapter 4, que la verdad es que me impresionó bastante, por eso pensé que era el oficial. Si tú quieres ver ese video, está en mi canal. Así que bueno, amigos, yo hasta aquí dejo el video. Muchas gracias por seguirme, por ver el video hasta el final. Si te gusta esto, suscríbete, dale like y comparte con un amigo, que me ayudas bastante a crecer mi canal. Así que muchas gracias, nos vemos en otro video con más curiosidades de Poppy Playtime y de otros juegos. Nos vemos, chao, pimpollos.